Ok, vamos a tapar la parte de arriba y luego tapamos abajo. Entonces, un poquito de preloop aquí en todo esto. Ya que estamos, pues ponemos otro poquito por aquí arriba. Esto que va nuevo, toda la tornillería puesta, derechito, con tranquilidad. Sin martillo, sin golpe, nada, ¿vale? Atornillamos todo esto. ¿Recuerdan lo que hablábamos antes de los miembros del canal? Vale, pues los miembros del canal, con su maravilloso aporte, lo que hacemos es comprar esta clase de producto, que es con lo que yo ensamblo los motores y las cajas de cambio. Todo aquí, todo derechito, con cuidadito. Recordemos que esto es rosca inversa. Vale, y si esto es rosca inversa, Fran, ¿cómo lo apretamos? Pues sencillo, la dinamométrica. Le quitas esto aquí y lo pones por este lado. Y ahora aprieta hacia el otro lado. Ahí está. Par de apriete, par de apriete, par de apriete, par de apriete. Sin formador de junta ni movidas raras. Derechito. Vamos con dadito 10. Como siempre, cuando enroscamos en aluminio, par de vueltitas que enrosque. Y ahora, para ahorrar tiempo, y par de apriete. Y una vez que damos el par de apriete, vamos a instalar este señor. Esto lo estamos poniendo nuevo. De hecho, viene modificado, porque el que quitamos es todo metálico y este es plástico. Recordemos que va aquí, va el tornillo que sujeta la varilla del aceite. Importante aquí, porque esto es una goma, lubricarlo. Nuestro archiconocido moco de dinosaurio, ya no me queda, dato que os dejo, y lubricamos esto aquí. Esto lleva una junta aquí afuera, una empacadura, con lo cual eso no hay que ponerle allí formador de juntas, ni silicona, ni nada. Entonces esto, de manera muy gently, ya está, tornillico. Ajustamos con la mano, porque luego vamos a sacar este para volver a poner la varilla. Recordemos que la varilla entra por allá abajo, la traemos por aquí y la sujetamos aquí. Bueno, y acabamos por la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos nuestra tapa, que ahora vamos a aplicarle el formador de junta. Que si quieres saber cuál es la manera correcta de aplicar el formador de junta, te dejo un tutorial en la parte alta de la pantalla, no te lo pierdas. Brutal lo que hacemos ahí con el formador de junta, para que veas lo que ocurre cuando pones en exceso.
Lo podemos poner aquí o lo podemos poner en la tapa. ¿De acuerdo? Importante hacer un cordoncito aquí y uno aquí, que es justo en el ángulo donde varía. Aquí tenemos puesto nuestra herramienta especial para que esto no se nos mueva de ahí y poder pasar esto por aquí. Hay que tener cuidado con estos hierritos de aquí, cuadrarlos bien y sin problema. Entonces, voy a poner el formador de juntas, creo que aquí, porque una vez que le ponga el formador de juntas aquí a la tapa, no voy a tener por dónde cogerla, salvo por aquí, pero por aquí me va a estorbar. En cambio, si le pongo el formador de juntas al bloque, puedo coger la tapa por los bordes. Va a ser mejor. Obviamente que todo esto tiene que estar limpio, así que vamos allá. Muy bien, tenemos el formador de juntas aplicado aquí. Vamos a reforzar un poquito aquí la esquina, que es donde siempre suelen perder. Otro poquito aquí. Y vamos a posicionar la tapa. Recordemos que todos estos tornillos llevan trabarrosca. Bueno, vamos a ver si no la liamos aquí. Así, vamos girando, vamos a atravesarme aquí porque necesito ver, ahí está, bien, tornillico, tornillico, vamos a poner toda la tornillería alrededor. Todos tienen trabarrosca. Bien, y ahora, par de apriete. Ok, parte apretada. Ok, vamos a poner nuestro damper. Recordemos que esta es una parte crítica, entonces he marcado la zona del triángulo, la he marcado con un poquito de rojo por dentro y hacia arriba. Y esa es la zona que tiene que ir justo aquí. Entonces, con cuidadito, recordemos que aquí asienta el retenedor que ya está instalado, viene con la tapa. Y necesito verlo aquí de frente, ahí, aunque quede así, ahí es donde va, ahora ajustará, porque aquí baila demasiado, ahí es donde va, aquí baila demasiado, con lo cual va ahí, ¿de acuerdo? Bien, y ahora es donde entra en juego la herramienta especial que tenemos ahí, para que el piñón del eje cigüeñal no se nos vaya a mover. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué no teníamos que haber hecho? Dos tornillos en la tapa, porque la herramienta sujeta el damper hacia adentro. Entonces, vamos a retirar el damper para que no maltrate el retenedor. Vamos a buscar la herramienta y sacamos los dos tornillos que no teníamos que haber puesto. Ok, esta herramienta, con este espacio aquí, poniéndola aquí, ponemos el damper y la ponemos aquí. Y lo que va a hacer es sostener el damper mientras nosotros quitamos este eje y ponemos el tornillo. Entonces, verificamos cuáles eran los tornillos, que es este y este de abajo. Pues los removemos. Y ahora viene la parte fastidiosita. ¿Por qué? Porque hay que poner
Nuevamente el damper con el mismo cuidado. Y ahora poner esta herramienta . Tratamos de mover el damper, vemos que no se mueve, que está en teoría donde debería estar. Bueno, aflojamos esto de aquí. Sacamos esto. Ok, vamos a ver. La idea de la herramienta especial es que cuando nosotros sacamos esto, esto lleva un tornillo aquí detrás, que cuando tú lo vas apretando aquí, esto se expande y mantiene sujeto el piñón del cigüeñal con todas sus cadenas unido al eje cigüeñal para que no se mueva. Luego, cuando tú vas a poner el damper, lo que haces es que pasas el cacharro este por arriba, pones el damper y pones esto, y esta pieza mantiene apretado el damper contra la rueda dentada, contra el piñón ese que lleva un triángulo, para que no se te mueva. Es súper engorrosa la herramienta. Lo haces con cuidadito, verificas que todo esté en orden. Si el damper te queda fuera de su sitio, te queda montado un diente, cuando lo gires va a hacer esto. Ahora ponemos otra vez los tornillos que faltan, damos par de apriete al damper en su momento. Y seguimos adelante, o mejor dicho, y terminamos con esta distribución.